Hola a todos, ¿cómo están? Les doy bienvenida a mi canal. Mi nombre es Andrea, si todavía no me conocen. Y estamos en la ciudad de Nápoles, en Italia. Estamos yendo a comer algo, después tenemos un tour. Después vamos a seguir comiendo, después vamos a dormir y después ya nos vamos. Así que hoy me voy a ocupar de mostrarles un poquito qué es lo que hacemos y cómo es esta ciudad un poco caótica. Almorzar a Brandi, que es una pizzería muy conocida acá en Nápoles y a nivel mundial, porque se supone, dice, cuenta la leyenda, y calculo que será cierta, que un trabajador que trabajaba acá fue el que inventó la pizza margarita a la reina, la famosa pizza margarita, que se inventó en honor a la reina Margarita y lleva los tres colores de la bandera italiana. Por eso tiene mozzarella, que es blanca, salsa de tomate, que es roja, y albahaca, que es verde. Por si no sabían el dato, que es bastante conocido, pero yo acá trato de culturizarlo. Bueno, y nos vinimos a comer acá, así que estamos esperando nuestro pedido. Pedimos una margarita, porque no puedes no comer margarita, y para variar un poco, una caprichosa que nunca la probamos, que tenía, no sé, cuando venga les digo porque no me acuerdo. La verdad que me siento bendecida de estar en Nápoles comiendo pizza napolitana. No hay que morir sin venir a probar esto. Entre 1835 y 1884 habían estallado 9 epidemias de cólera en esta zona de Nápoles, dado a que existían estrechos callejones en donde se levantaban edificios de 6 pisos en un entorno higiénico pésimo. Por la presión de la opinión pública, finalmente en 1885 se decretó una ley para el saneamiento de la ciudad y en 1887 demolieron todos esos edificios para construir esta galería comercial, nombrada Umberto Primo en honor al rey de Italia y terminada de construir en 1890. Justo hoy que llegamos a Nápoles, resulta que el Napoli está por salir campeón después de como 33 años de no haber salido campeón. Y resulta que casualmente la última vez que salió campeón fue de la mano de Diego Armando Maradona. Por eso hoy hay una congregación yendo al santuario que tienen acá maradoniano. Y bueno, no podíamos faltar nosotros. Y fue maravilloso presenciar todos estos banderines y cosas colgadas, porque Napoli está por consagrarse campeón. Thank you.
En las calles de Nápoles es muy común ver esta ropa acá colgada, como la pueden estar viendo por todos lados, y es porque adentro de las casas hay demasiada humedad y son cerradas y pequeñas, por lo menos en esta zona, y por eso es tan característico ver la ropa colgada afuera. En el medio nos cruzamos con este jovencito que estaba en moto, que aparte que no tenía casco, yo creo que tenía 12 años con toda la furia. Nada, allá debe ser algo normal, pero a uno que vive de este lado del hemisferio y en esta ciudad le parece raro porque llegamos a ver un chico así y lo llevan preso a él, a los padres, a mí, qué sé yo. Fuimos a visitar la estación de metro Toledo. Está catalogada como una de las más lindas del mundo y tiene obras de distintos artistas por toda la estación. Para verla hay que pagar el boleto, no queda otra, pero si la consideran como un museo, es una entrada muy barata. Nosotros pagamos nuestro boleto y fuimos a descubrir por qué está catalogada de esa manera. Ustedes dirán cuando la vean qué les parece. Wow, ok, ya la encontré. Ok. Bueno, voy a probar la espogliatella en Nápoles, creo que por primera vez. Como canela, le siento gusto. Y está adentro, tiene una crema que no sé, tiene un montón de grasa afuera. Y tiene como una crema ricota, no sé bien qué lleva, no me fijé. No. Y creo que tiene como zanahoria. Voy a buscar la receta de la espogliatella porque no la sé, pero creo que tiene zanahoria. Las servilletas acá en Italia, para que los argentinos no nos sintamos tan mal, son iguales. Igual de malas, no limpian, no secan, no sirven para nada. No en todos los lugares igual, pero en los barcitos así como este, lamentablemente sí.
y ahora voy a probar el canolo siciliano, que ya fue mordido previamente, no por mí. Así que, bueno, le falta un pedazo, pero lo voy a probar igual así. Está temblando mucho. Habla con todo el mundo de la calle. Tan invisible, ¿no es? Voy a tratar de grabar con el señor gritando. Pero crema. Bueno, la crema es distinta a la crema que conocemos. Es muy parecida en el gusto, pero la textura, no sé, tiene algo distinto a la crema. Capaz que le agregan manteca, no sé. Bueno, y la crosta, la galletita, es como dura, crocante y tiene, creo que chocolate adentro. No sé si son todos así los canolos, pero este tiene como chocolate adentro. Está muy rico. Es muy suave el sabor, pero está muy rico. Ahí se fue. ¿Se llevó? Lo llevó para el costado, le dijo algo y siguió caminando. Y estaba molestando a sus clientes. Hago el cierre del video desde la habitación del hotel, ya bañada, lista para dormir, con esta cara de morición, porque finalmente no fuimos a cenar. Es un pecado no ir a cenar en Nápoles, es un pecado, pero llegamos tarde, almorzamos a eso de las 2:30, 3 de la tarde y cada uno se comió una pizza napoletana entera, que es una por persona, pero es un plato abundante. Entonces ya de por sí ahí ya quedamos sin hambre. Después hicimos un free tour, perdón, no era un free tour, hicimos un tour que terminó por siendo pago porque ya no tenían más la modalidad free tour. En fin, ese tour nos salió 15 euros. Y por último, recorrimos un poquito las calles, la ciudad, compramos un par de cosas que necesitábamos y a eso de las 8 de la noche decidimos sentarnos a tomar un café porque no habíamos tomado nada más en todo el día y yo quería tomar, o mejor dicho, comer fogliatella y cannoli. Entonces, bueno, nos sentamos y a esa hora comimos eso con algo fresco para tomar porque no dábamos más, teníamos sed, estábamos cansados, ya no estábamos para un café. Así que bueno, tomamos eso y ya, claro, se hicieron ya como las 8:30, 9 de la noche y nos volvimos a la habitación, al hotel. Y acá estamos, nos bañamos y ya estamos como, en este momento son las 10:30 de la noche. Y mañana nos tenemos que levantar como a las 4 de la madrugada, aprox, porque tenemos que tomar un tren al próximo destino a las 5 de la mañana. Es duro el viaje por Europa. Ahora yo quiero hacer una aclaración, o varias aclaraciones. Esto de pasar una noche sola en un lugar no es lo más recomendable. Lo pueden hacer si les queda de pasada para tomar otro tren. Por ejemplo, nosotros, como estábamos en Capri y el próximo destino es Venecia y queremos ir en tren, desde acá sí o sí hay que tomarlos de Nápoles Central, la estación de tren de Nápoles, el tren a Venecia. Entonces, como queríamos hacer eso, el tren tarda como mínimo 5 horas y pico, creo. Entonces es imposible llegar temprano a Venecia estando en Capri. Porque si estás en Capri tenés que tomarte el primer ferry que sale, que pongámosle sea a las 7 de la mañana con suerte. Creo que no, creo que es más tarde. Pongámosle que sea a las 7 de la mañana, hay que bajar hasta a tomarse el ferry o el barco. De ahí llegar a Nápoles, tenemos una hora, llegamos a las 8. De ahí llegar a Nápoles Centrale,
pongámosle 40 minutos más, 9 menos 20, o sea que podríamos tomar un tren aproximadamente a las 9 y 10 para llegar y llegar con lo justo, estresados, cansados, acarreando la valija por horas y horas. Y de ahí tomar un tren que va a llegar a las 10, 11, 12, 1, 2, como a las 2 y pico de la tarde, y de ahí llegar al hotel. Llegaríamos al hotel más o menos en Venecia, establecernos a las 4 de la tarde. Entonces es perder un día en Venecia, básicamente. Por eso decidimos hacer 2 noches en Capri, tomar el barco, pasar un día en Nápoli y dormir en Nápoli, y de acá ir a tomarnos el tren. Para no hacer todo ese trajín que acabo de relatar recién, que me cansa solamente de relatarlo. De esa manera tenemos un corte, dormimos una noche y después arrancamos de vuelta con las valijas. Es cansador, pero a veces es necesario hacer una noche en algún hotel de pasada. Pero eso no es ir a Nápoles, no es conocer Nápoles. Hicimos el tour que les digo, conocimos un poco, pero nos faltó un montón. Nos faltó el casco histórico, nos faltó la parte más top, si se quiere. Nos faltó muchísimo de Nápoles. Y Nápoles es una ciudad caótica. Sobre todo ahora, bueno, justo ahora que vinimos hay un torneo de fútbol, o no sé qué torneo es, que aparentemente va a ganar después de 33 años Napoli, el equipo de fútbol Napoli. Entonces hay una movilización muy grande, todas las calles están llenas de banderas, porque por puntos, matemáticamente, aparentemente gana. Cuando salga este video ya van a saber si ganó o no, porque es ahora este domingo que ganaría, y es muy probable que ganen, o este domingo o en unos días más les dicen si ganan o no, porque es por puntos. Y bueno, estaban toda la gente enloquecida, haciendo caravanas al santuario de Maradona. Entonces justo vinimos un viernes de locura, que es la previa del domingo. Así que la calle era un caos, gente por todos lados, hinchas, no hinchas, motos. Fue un caos. Entonces, si alguien quiere venir a Nápoles, que yo de todos modos sí lo recomiendo, pero lo recomiendo distinto, no venir por un día, porque no van a poder conocer nada y quizás se vayan con una mala imagen. Porque va a depender de dónde se hospeden, de qué sector conozcan. Y van a estar así, de querer conocer todas las corridas, y no van a poder y se van a ir de culo, básicamente. Entonces, mi recomendación sería que si quieren conocer Nápoles, quieren comer y morfar a lo loco acá en Nápoles, vengan. Por lo menos 3 noches, les diría, se hospeden en una zona linda o céntrica. Nosotros estamos en este momento cerca del casco histórico. No me parece que esté mal la zona, me parece que está bien. Es a 200 metros de la estación Universidad. Pero bueno, eso lo menciono en otro video. Y está muy bien para recorrer. Pero Nápoles es grande. No crean que es algo chiquito, porque creo que la mayoría de la gente cree que es algo chiquito, que es igual a 11, que es horrible, que les roban. Y la realidad es que no es así. No, el tema de inseguridad está bastante controlado, al menos en esta zona. No es chiquito para nada, hay muchísimos barrios para recorrer, hay mucho para ver, y es como 11, sí, algunas zonas son medio, pero es 11 con el Vesubio de fondo, por ejemplo. Pero es la cultura de acá, no es que sea una villa, no es una villa, es la cultura de acá, básicamente. Entonces, no es que van a venir acá y la gente les va a estar pidiendo para comer en la calle o durmiendo. De hecho, no. Creo que no había nadie durmiendo en la calle, cosa que sí me pasó en Roma. Pero tampoco estuve tanto tiempo. Así que, para mí, para conocer Nápoles realmente y poder irse con una opinión objetiva del lugar, hay que pasar por lo menos 3 noches acá y recorrer algunos barrios. Y además, hacerlo lento va a hacer que sea menos caótico para uno, a pesar de lo caótico de la ciudad. Así que bueno, quería hacer ese cierre del video de Nápoles. Que fue bastante extenso, más que las demás ciudades, pero bueno, no quería dejar de decirlo. Ahora sí, creo que ya me despido. Será hasta un próximo videito. Adiós.